finaliza el campeonato de España de clubes, primera división. Es un nieto, enhorabuena, el CAPE es campeón de este cuadrangular, ¿no? Efectivamente, campeón y en casa. Así que muy bien, así que estoy muy emocionado. Traer una prueba como esta, de este calibre, con dos de los tres clubes, pero sobre todo había dos de ellos, como son el Bahía de Azira y el Alcorcón, que son dos monstruos, y llegar aquí a esta casa y ganar como lo hemos hecho, 227 puntos, eso jamás lo habíamos conseguido en toda nuestra historia en la primera división, y sobre todo ante, como bien digo, Alcorcón, que fue hace dos temporadas, la última temporada que competimos con ellos en la liga. Ellos quedaron terceros en la liga, nosotros quedamos cuarto. Si te vas ganándole en torno a unos 30 puntos, demuestra, o 30, 30 y tanto, no sé, realmente es una, demuestra el nivel en el que están, que esto vamos en serio y que vamos a intentar ir a por el ascenso. Comenzaba a las 3 de la tarde, Jesús, ¿cómo se ha ido viendo el desarrollo de la competición? Pues la verdad que yo, desde que me levanté por la mañana, lo primero que hice fue mirar el cielo, porque los presagios eran de que iba a caer un diluvio de agua. No ha caído ni una gota y afortunadamente la única pega ha sido el viento, sobre todo a última hora ha habido menos, pero a primera hora de la tarde hacía un viento que, bueno, no se pudieron poner ni las carpas ni sombrillas. Tenía pensado poner en la zona del palco una pantalla de televisión de unas 50 pulgadas para que todo lo que estuviéramos ahí pudiéramos verlo en directo, puesto que se ha retransmitido por streaming. Y quitando eso, todo lo demás pues ha ido como hemos ido, sobre todo la parte de la competición necesita, como han estado viendo todo el mundo y las instituciones, necesitan muchísimas personas para poder organizar una prueba como esta. El tema de los protocolos COVID, controles en todo momento, los chavales en los concursos desinfectando cada artefacto, todo, como bien se ha podido ver, es algo que requiere muchas personas. Si además de eso agregas que no sé cuántos jueces había, no sé si había 30 o 40, la verdad que para sacar una prueba de esta es algo importante. La única pega, como yo digo, la pena de este puñetero virus que nos está fastidiando, que es que Villafranca no haya tenido que verlo, afortunadamente gracias al streaming, ¿no?, a través de internet, pero una prueba como esta, compitiendo en casa, ante estos magníficos clubes que han venido hoy, y ganar como lo hemos hecho, esto no se lo debería haber perdido nadie, de poder verlo aquí en directo, esto hubiera sido algo espectacular. Yo estoy convencido que todos mis chicos y chicas del club, los más pequeñines, hubieran disfrutado como no hubieran jamás en su vida. Eso iba precisamente porque está lo que ha sido la organización de la parte meramente deportiva y la parte extra, ¿no?, de lo que es del COVID. Y encima el añadido de que no se ha podido disfrutar, como tú bien has dicho, de público, un evento que es la primera vez que se ve en Villafranca y del que, bueno, que se ha sacado a flote y obteniendo el primer puesto de esa manera. Efectivamente, como bien digo, o sea, ¿cuántas veces ha habido aquí en Villafranca un evento de semejante magnitud, de semejante nivel? Afortunadamente ya está aquí, ya llegó, hemos cumplido y vamos a intentar seguir cumpliendo, porque el objetivo que nosotros tenemos marcado es, como bien digo, es muy grande. Esto ha sido algo histórico para nosotros, estamos muy emocionados. Yo estaba otra vez, casi que se me saltaba otra vez las lágrimas de emoción, porque yo, como buen villafranqué y muy de Villafranca que soy, como bien digo, traer esto a mi pueblo, yo solamente ya ver el nombre de Villafranca puesto por todos sitios en este tipo de, en todo esto, este ámbito, ¿no?, este campo ya tan importante como es las competiciones nacionales, ya con eso emociona. Si ya después ganas como lo has hecho, es que de verdad que es que felicitar sobre todo a los chavales, pero tengo que felicitar sobre todo a José Ángel Rama, que es que un estratega, como bien digo, en este tipo de competiciones, es un crack como entrenador, y por supuesto a la directiva, que ha hecho un trabajo. Bueno, Martín estaba por ahí como un loco organizándolo todo el protocolo, Manolo Díaz con todo el grupo de voluntarios. Requiere mucho esfuerzo y algunos me decían, pero si no lo está celebrando como en otras ocasiones y demás. Digo, vosotros sabéis lo que llevo yo metido estos días atrás. No puede, me ha entrado el bajón de decir, por fin, ya ha salido todo, ya, y encima cómo ha salido. También eso ha sido una forma, ¿no?, por la organización, de decir a los agoreros de la organización de la Copa, sí, que hubo que irse a Cáceres, ¿no?, que se podía hacer y que se podía desarrollar con total normalidad, ¿no?
a pesar de las circunstancias. Ha venido personas de la Federación Española de Atletismo para controlar que se cumplían todo escrupulosamente para poder organizar un evento de esto. Hay que recordar que la Junta de Extremadura autoriza poder tener un 50% del aforo, si no me equivoco, pero quien prohíbe el público es la Federación Española de Atletismo. Y me parece lógico porque prefiero que se hagan eventos a que por cualquier historia se suspenda todo esto y tener que estar otra vez otro año de parón. Eso no puede pasar. Y los atletas lo que quieren es competir. Porque un parón como esto a este tipo de nivel, hay muchos clubes que lo están pagando. Y porque muchos de ellos hay ciudades y demás que han tenido cerradas las instalaciones y demás, y esos chavales, muchos se pierden ya. Entonces, bueno, afortunadamente se ha podido celebrar. Insisto, la pena del público, porque me hubiera encantado que mis paisanos pudieran haber visto una cosa como esta, que ha sido algo espectacular. Jesús, ha dado un paso más, ¿no?, hacia ese sueño de la fase de ascenso. Un paso importante, porque ahora viene otra jornada. Ya sabemos que vamos como primeros de grupo. Ahora nos tocará un segundo, un tercero y un cuarto de los otros cuatro grupos que hay. Y ya parte con cierta ventaja en ese sentido, ¿no? Y un paso, digo yo, este es un primer paso, queda un segundo paso e intentar rematarlo en la última liguilla de ascenso, donde lógicamente hay uno de los rivales que ya le vamos sacando un punto importante, bueno, uno o dos rivales, porque ya le sacamos un punto a Alcorcón y dos puntos a Bahía de Algeciras. Todos esos puntos se van sumando y al final de la liga pues hay que tenerlos en cuenta. ¿El calendario tiene sus fechas ya indicadas? Sí, sí, tiene indicada la fecha. Esto, por lo tanto, no recuerdo, vale. No te voy a decir ahora mismo. Vale. Pero está ya, sé que en la última jornada, la liguilla de ascenso, se va a celebrar en La Nucia, en Murcia, en Alicante, en Murcia, Y la segunda jornada depende de cómo queden los grupos. Y te asigna la española. La española es la que te va a decir tal equipo, tal equipo, tal equipo, en función de la clasificación, y luego ya decide dónde se celebra. Nos puede volver a tocar a nosotros. Va a ser más complicado, ya que muy posiblemente a lo mejor ya no te toque UCAM o no te toque el Corcón, pero hay otros clubes, está Salamanca, te quiero decir que puede que incluso te tocase una segunda jornada. Depende de la federación. Bueno, pues vale. Ahora ya es borrón y cuenta nueva, si me permites esa expresión. Exactamente. Dar enhorabuena, evidentemente, muchísimas a ti como gracias. Cabeza visible, a toda la organización del CAPE, desde el más pequeño hasta el último que ha movido hoy aquí sus piezas. Fantástico. Para que todo funcione como Dios manda. Vamos a intentar hablar con José Ángel un poco la parte más técnica. Magnífico, me parece perfecto. Enhorabuena. Eso. Gracias. Bueno, hablamos con José Ángel Ramos. José Ángel, enhorabuena, 227, 25 puntos. Sí, ahora mismo se te diga la verdad, ya no sé exactamente de 25 o 27, la verdad es que me da igual. Bueno, lo de menos son ahora mismo. Lo de menos eso, sé que esta puntuación va a ser muy importante, porque yo creo que ha sido de las más altas que ha habido en la primera división desde que nosotros estamos. Y eso en caso de empates y en caso de en la fase de ascenso, que haya mucha igualdad, nos puede venir muy, muy bien.
y la verdad hemos superado las expectativas que hablábamos en esa rueda de prensa inicial, y ya dije que había que estar por encima de 200 puntos para ganar, y así ha sido. Un campeonato que sea una prueba, un evento que se ha desarrollado tal y como más o menos lo tenías pensado, ideado, o ha habido que ir improvisando sobre la marcha. Bueno, lo primero es que quiero aprovechar que al final sé que quizás ciertas personas del club somos las personas más visibles, pero creo y quiero dar las gracias públicamente a toda la junta directiva del CAPE, Jesús, Pablo, Martín. Martín ha hecho una labor de llevar todo el evento, lo que es el evento en sí, desde hace ya más de un mes, y hace que yo me pueda centrar en lo deportivo, ¿no? Entonces, sinceramente, he estado muy tranquilo, centrado solamente en mis funciones de entrenador, y me he desentendido de la organización del evento. Ahora mismo se están acercando los responsables de la RFA, pues felicitándonos, diciendo que creo que se ha hecho un evento muy, muy, muy a la altura de esta competición. Y después lo deportivo, pues la verdad es que ha sido una actuación impecable. Es decir, es que se lo está diciendo a los chavales, felicitándoles, porque yo creo que ha sido de las actuaciones más completas que hemos tenido hasta ahora. En todos los sentidos, se ha gozado de las primeras posiciones, los primeros resultados. Sí, nosotros, porque 4 horas de competición da para mucho, ¿no? Y si habéis visto, por la primera hora y media íbamos en tercera posición. A mí ya eso no me preocupa mucho, porque normalmente, como el horario de las pruebas es siempre las mismas, nosotros en esas pruebas quizás, de esa primera hora y media, pues donde nos cuesta un poco más, donde conseguimos menos puntos, ¿no? Pero después, en la segunda parte de la competición, pues hemos hecho dobletes de 800, grandes actuaciones de 1500, de 3000. Jorge ha hecho un lanzamiento de peso, marca personal, por encima de 15 metros, las jabalinas. Y ese ambiente que ha habido, que se ha respirado, hace que nuestros chavales pues hayan tenido ese plus para hacer una actuación magnífica. Y eso, quieras o no, al final son estados de ánimo, son emociones que cuando las sabes dirigir hacia lo que te interesa, pues creo que es lo que hemos hecho, ¿no? Sé que es complicado, evidentemente, quedarse con todo lo que ha sido el resultado, pero ¿con qué extraemos a modo de conclusión? A ver, yo la conclusión que saco es que hemos dado un pasito. Esto significa que ahora el 15 de mayo vamos a tener unos cruces, pues quizá mejores, porque nos vamos a enfrentar con un segundo puesto de otro cuadrangular, con un tercer puesto y con un cuarto puesto. Entonces vamos a evitar gallitos de la categoría. Y yo creo que saco como conclusión que si el equipo está como hemos estado metido, ser capaz de estar mentalmente preparado durante 4 horas para una competición de este nivel y aguantar la presión, pues creo que lo hemos demostrado y somos un equipo que podemos aspirar a todo. Y por qué no, esa ilusión del 12 de junio en Valencia, que podamos conseguir un ascenso, que sería ya, no sé, para nosotros sería como un culmen deportivo, algo para mí sería increíble, ¿no? Pero me veo con la sensación de que el equipo está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y que podemos aspirar a eso. Ha sido una tarde casi perfecta, ¿no? No ha llovido, como se ha apuntado en un principio. Ha habido algo de viento, que sí ha sido un poco de molesto, ¿no? Pero para el desarrollo del disfrute del atletismo, imagino que ha sido una jornada buena, ¿no? En ese sentido, por lo que se preveía, o sea. Nosotros durante toda la semana llevábamos mentalizándonos de que iba a llover mucho, de que íbamos a estar prácticamente las 4 horas bajo el agua, de que eso iba a tener condicionantes, pero los mismos para todos los equipos, evidentemente. Al final no ha sido así, no ha caído, yo creo que prácticamente ninguna gota de agua, por tanto, en ese sentido, muy bien. El viento, quizá en esta pista entra el viento de una manera un poco que a los atletas no les gusta, y quizá a los que no entiendan el porqué, ha habido rachas de viento de 2, de 3, 4, de 4 metros por segundo, que eso a un saltador cuando está talonando te da, no te viene bien la zancada, te descentra, un gasto energético increíble, y a este nivel pues lo suelen notar mucho. De hecho, ha sido una pena por las pruebas de 100 y 200, donde por ejemplo Tillán, Hernán Cortés podían estar haciendo ya buenas marcas, y sin duda con el viento en contra que han tenido pues era prácticamente imposible, ¿no?
pero en líneas generales pues yo creo que ha sido un día perfecto para cómo podía haber sido, ¿no? Y sobre todo también la mayoría de los atletas nos están transmitiendo que es una pista muy buena, muy rápida, donde el atleta siente que vuela y te desplaza, y eso para ellos les gusta, ¿no? Porque al final los atletas quieren hacer sus mejores tiempos, sus mejores saltos, y la pista, la verdad, que cada vez que se ha competido aquí ha demostrado que va a ser una gran pista para hacer grandes marcas. Una pista que por fin ha sido testigo, ¿no? Para lo que se creaba, para lo que se ampliaba y para lo que se concebía, ¿no? Sí, ya cuando se hizo la inauguración, cuando se hizo las competiciones que hizo el Campeonato de Extremadura, ya ha habido competiciones de alto nivel de Extremadura, pero nos faltaba traer esta, ¿no?, de nivel nacional. La Copa de España en septiembre de 2020 no pudo ser, y la verdad es que hoy en el hotel, en la concentración, porque a las 11:30 que teníamos la charla, lo hablábamos, ¿no? Es como algo especial que teníamos de competir hoy aquí, ¿no? Yo quizás estaba más nervioso porque saliera todo bien el evento, que todos los voluntarios estuvieran bien, más que por la parcela deportiva, que estaba bastante seguro y convencido de lo que podíamos hacer. Pero la verdad es que ha salido todo muy bien y por fin, pues, no ha podido haber público. Yo creo que el ambiente que ha habido hubiese sido muy bonito que el pueblo villafranco hubiera venido, pero bueno, ahora veremos los datos del streaming y de la retransmisión, a ver qué tal los datos de espectadores que hayamos tenido. ¿La alegría de los atletas se empaña con alguna lesión, algún toque, algún...? Nosotros ahora mismo veníamos con un problema importante en Carlos, en saltador de altura, que tenía un problema en la planta del pie, que eso para un saltador de altura es bastante grave. El tratamiento del oficio ha sido bastante bueno y le ha permitido saltar, lo hemos salvado bien. Y ahora mismo, el chico de Alex, el triple, está un poco tocado del isquio, de la parte de atrás del muslo, pero en líneas generales, normalmente no ha habido una lesión grave, pero veremos. Normalmente este tipo de pruebas vemos cómo están a las 48 horas, es cuando suele el cuerpo manifestar si tenemos alguna sobrecarga o algún problema. Pero en líneas generales ha ido todo bien, y sobre todo eso, que sigamos manteniendo un índice de lesiones bajo, que es también característico en nosotros, para que no, pues eso, que al final podamos rendir lo que nuestro equipo diga en la pista y no que se vea perjudicado por alguna lesión, ¿no? Entre las pruebas de hoy, José Ángel, y el próximo cuadrangular, ¿hay compromisos para atletas del CAP, imagino, ¿no? No te he entendido bien. Que si entre esta prueba que se ha celebrado hoy y entre el próximo cuadrangular, sí, vale, hay compromisos importantes. Sí, ahora, para atletas. A ver, nosotros el calendario que tenemos ahora es muy, muy apretado. De hecho, una de las cosas que vamos a tener que hacer es medir bien los esfuerzos, porque la semana pasada hubo jornada de Liga Regional, donde nos pusimos primero en chicos y en chicas. Este fin de semana hemos tenido esta competición. La semana que viene, el 2 de mayo, voy a procurar que el equipo esté más descansado, porque el 8 de mayo vamos a tener otra vez Liga Regional, el 15 tenemos otra vez el cuadrangular de Primera División. Entonces prácticamente ahora tenemos todos los fines de semana competiciones. Tendré que medir bien los esfuerzos de todos, pues, para que no, sobre todo, nos lleguemos pasados de rosca al 12 de junio, que es para nosotros una fecha muy importante. 12 de junio, ¿no? Junio, sí. Sería ya... ¿Ese es el definitivo? Ese día es donde esperemos estar entre los 8 primeros equipos de la categoría, que yo creo que con lo que hemos hecho hoy tenemos un gran paso dado. Lo tendremos que confirmar el 15 de mayo, si quedamos en el cuadrangular entre primero y segundo, lo tendremos hecho. Y después allí, el 12 de junio nos lo jugamos allí todos a una carta. La diferencia que hay es, creo que lo expliqué durante la semana, que solamente es un atleta por prueba, ¿no? No como aquí dos, donde hemos demostrado que tenemos un equipo compacto, donde tenemos 38 atletas de nivel, y es una prueba definitiva de otro tipo, donde hay que jugar otro tipo de cartas. Pero bueno, insisto que tenemos que llegar allí en un buen estado de forma y mimando un poquito a los atletas, y que no tengamos ningún problema físico, ¿no? A la carga, José Ángel, estrictamente deportiva, había que añadir la carga de las circunstancias que vivimos, que también ha puesto de manifiesto que se puede organizar perfectamente con todas las medidas de seguridad, ¿no? A ver, yo no soy quizá una persona idónea para hablar mucho de estos temas, porque aunque mi obligación es conocer la ley, la conozco, estoy en un centro educativo, sé cómo van los protocolos COVID, pero lo que quería decir es que yo creo que el atletismo
es de los deportes que más, digamos, exigencia hay en los protocolos que tenemos, ¿no? Mismamente no puede haber público, ¿no? Cuando hay otros deportes que hay público, prácticamente los equipos no han tenido contacto, no se podía levantar nadie. Es decir, que yo creo que el atletismo está haciendo un gran esfuerzo en que la situación que tenemos pues la podamos llevar entre todos. Y yo creo que se está demostrando que se puede hacer, ¿no? Ahora mismo también a nivel regional tenemos unas restricciones muy importantes para desarrollar las competiciones en Extremadura. Y eso al final, yo creo que también eso lo hemos sacado un poquito hoy aquí, ¿no? Porque es que los atletas están deseando de competir en condiciones normales. Y al final esas ganas de competir, de demostrar, pues yo creo que también nos ha ayudado. Pero hemos demostrado que se puede hacer una competición perfectamente con bastante control, ¿no? Y sin contacto. Ha habido un trabajo que es el que se va a ver, la imagen, la televisión, en cualquier medio de comunicación. Pero ha habido también un trabajo de hormiguita, que es el voluntariado, que ha estado ahí constante. José Ángel, dale. Yo creo que he empezado así, ¿no? Dando las gracias a Martín, a Manolo Díaz, a Jesús, a Pablo, a José Joaquín, todos los directivos, porque al final alguien tiene que coordinar, ¿no? Y han sido capaces de coordinar, pues yo creo, si no me equivoco, ha habido entre 50 o 60 voluntarios que hay que tener durante la semana controlado, acreditar, cuestiones de sanidad. Después que cada uno sepa su función, que se esté a la altura, que entonces por eso es un trabajo. Primero, no es fácil encontrar 50-60 voluntarios para una competición de este tipo, que ya había Franca e incluso personas de localidades de alrededor que se habían ofrecido. Hemos tenido hasta voluntarios que destacar de Plasencia, que ha querido venir expresamente aquí a ayudar al CAPE. Pues eso a nosotros nos orgullece y estamos demostrando que Villafranca es un sitio que estamos capacitados para hacer eventos grandes y yo creo que si esto ha salido bien ha sido por el trabajo de los directivos y de todos los voluntarios, como bien has dicho, ¿no? Últimas cuestiones, o sea, el emocional, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Bueno, pues me he quitado una mochila de 50 kilos de mi espalda porque no es fácil un equipo grande como el nuestro. Está pendiente de muchas cosas, son plantillas muy amplias de 50 atletas chicos, 50 chicas. Acumulamos mucha tensión, mucho estrés emocional, como bien has dicho, sentimental, donde tienes que quedar gente fuera, donde vienes con dudas y cuando sale todo bien, pues te quita, es un alivio, ¿no? Te quita, al final también generamos expectativas, ¿no? A los demás, un pueblo, ¿no? Todo el mundo deseando que ganáramos. Y esas expectativas pues también hay que aprender a controlarlas para que no se vuelvan en nuestra contra. Entonces yo pues emocionalmente ahora pues me encuentro súper bien, súper orgulloso de lo que hacemos aquí, de lo que se está consiguiendo hacer en Villafranca en el deporte y que esperemos que pues esto nos dé fuerza y energía para seguir, ¿no? Más tiempo. Enhorabuena. Muchas gracias, Juan Pablo.